Gero bai talde parlamentarioak 130 bat zuzenketa aurkeztu ditu aurrekontuen lege proiektuari. Horietako 30 gainontzeko taldeekin sinatu ditugu eta haiekin batera arau fiskalen lege proiektuari baita beste 6 zuzenketa. Bi lege hauen inguruan lortutako akordioaren ondorioz, datorren asteotan taldeok aurkeztutako zuzenketek gehiengo absoluto zabal bat lortuko dute, beraz gure asmoak datorren urteko kontuetan eragina izango dute. Geroabairen asmo nagusienetarikoa, aurten ere, toki politika Nafarroako aurre kontuetara ekartzera. Señalaba que a este proyecto de presupuestos de 2022, Geroabai ha presentado un paquete de 110 enmiendas. De ellas, en torno a 30 han sido compartidas con otros grupos parlamentarios, no solo en esta ley de proyecto de presupuestos, sino también en el proyecto de ley de reforma de las normas fiscales hemos compartido otras 6 enmiendas. En torno a estas 2 leyes, el acuerdo que hemos suscrito grupos parlamentarios que conformamos el Gobierno de Navarra en estos momentos y Izquierda, Esquerra y EH Bildu, nos va a permitir sacar adelante las enmiendas que presentamos, que registramos la pasada semana y que presentamos hoy, y por lo tanto afirmar que esta vocación expresada en términos políticos en las enmiendas a los presupuestos y a las normas fiscales, lógicamente van a tener en fin, incidencia, concreta incidencia real en la ley de presupuestos para el año 2022. Entre las líneas generales, en el ámbito estratégico y político de estas enmiendas presentadas, un año más el municipalismo presupuestario. Son cerca de 60 enmiendas repartidas por todo el territorio navarro y que, por valor de 3 millones de euros, atienden proyectos de envergadura económica dimensionada, eso sí, a las necesidades de la población de esas más de 50 localidades navarras. Y quiero detenerme aquí porque es importante cuando enfilamos el ecuador de esta legislatura. Por tercer presupuesto consecutivo, Geroabai consolida lo que ya avanzábamos en el año 2019 por estas mismas fechas, que hay otra manera de participar en las cuentas generales de Navarra para muchos ayuntamientos que durante décadas se han visto al margen de este proceso de enmiendas y en muchas ocasiones de las mismas cuentas forales. En definitiva, el apoyo a municipios que, sin tener una sigla coincidente con las representadas en esta Cámara, han tenido la oportunidad de compartir sus proyectos con respuesta en los presupuestos. En segundo lugar, y como línea general también de actuación política a través de estas enmiendas, el impulso demográfico. Quiero decir que en Geroabai nos generó una preocupación importante constatar que en el proyecto de presupuestos que nos remitió el Gobierno no había este año una partida concreta para combatir la despoblación. Pues bien, más allá de una partida generalista, hemos querido reconducir esta situación con un proyecto piloto encaminado al impulso demográfico de poblaciones con necesidades y oportunidades muy concretas. Es una partida importante, una partida de 240.000 euros en el Departamento de Ordenación y Proyectos Estratégicos, la más importante, señalo, en volumen de las presentadas por Geroabai y que os vamos a detallar más adelante, lo hará Pablo. Destacar también en las líneas estratégicas de nuestras enmiendas la destinada a la creación del Instituto de Economía Circular, porque más allá de actuaciones en el ámbito de la economía circular, que tanto en esta legislatura como en la pasada hemos ido llevando a cabo, es, a nuestro entender, en opinión de Geroabai, es el momento de acometer el diseño estratégico de la misma desde un instituto destinado al efecto. En materia de euskera, una línea de actuación clarísima este año: consolidar desde las enmiendas de Geroabai y para el próximo año 2022 los presupuestos del año que ahora termina. Porque lo cierto es que desde 2016 los primeros presupuestos dirigidos por Geroabai en materia de impulso a la euskera, la cifra ha pasado de los 2 millones de euros escasos que nos encontramos en el año 2015 a los más de 9 millones de euros que consolidarán los presupuestos del próximo año.
En investigación sanitaria, la cuarta de las áreas que está en el ADN de las políticas de Geroa Bai, una partida importante, la destinada al IDISNA, al Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, que en estos momentos se encuentra pendiente de la certificación definitiva y, por lo tanto, en un momento importante en recibir el apoyo parlamentario por vía presupuestaria. Y quiero detenerme aquí muy especialmente porque el pasado lunes la Fundación Tecnología y Salud, junto con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, han galardonado el IDISNA con el premio Reconocimiento a la Entidad Comprometida con la Tecnología Sanitaria. Y, por cierto, en el mismo acto se reconoció también la Estrategia Navarra de Atención Integrada a Pacientes Crónicos y Pluripatológicos con el premio al Mejor Programa de Comunidades Autónomas en esta materia. Y en este punto me van a permitir el reconocimiento a los creadores tanto del IDISNA como de la Estrategia de Atención en la pasada legislatura, el exconsejero Fernando Domínguez y su equipo, por este merecido, doble e importante premio. Como saben, otras enmiendas, lo he dicho al principio, han sido compartidas con otros grupos parlamentarios, tanto en el proyecto de presupuestos como en la Ley de Modificación de Impuestos y Medidas Tributarias. En este último proyecto quiero destacar que a iniciativa de Geroa Bai y recogiendo una propuesta muy concreta del CERMIN, el Departamento de Hacienda ha aceptado nuestra propuesta de que las empresas puedan destinar el 0,7% de sus impuestos a entidades sociales a partir del próximo año. Esta es una noticia muy importante, una gran noticia, porque el 0,7% que ya estamos aplicando del impuesto de la renta a entidades sociales se pueda aplicar de los ingresos que proceden del mundo de la empresa también a entidades sociales. En este sentido, queremos agradecer a nuestros socios de Gobierno y grupos parlamentarios que se hayan sumado a esta iniciativa que se verá aprobada en comisión la próxima semana. Pero, por supuesto, en el ámbito, digamos, sectorial, hay otras enmiendas que detallar que detalla María Solano. Izan ere, elkarrekin lortzen baita behar den indarra, bai eta diru kopurua ere. Horretan konbentzituta gaude eta horren alde egin dugu apustua. Hainbat politika zehazteko eta hainbat elkarte, talde eta eragile lagundua ahal izateko. Horretan saiatu gara, berdintasunean, giza zerbitzuetan eta eskubideetan, landa garapenean, hezkuntzan, osasungintzan, edota garapen ekonomikoan, gure komunidadearen eta oso bereziki gure jendartearen garapenerako estrategikoak diren kontuetara bideratu dugu gure ahalegina. Tal y como apunto, pues en lo que se refiere a enmiendas sectoriales, las relativas a las políticas sectoriales dentro de este presupuesto, cabe subrayar que en su mayoría son enmiendas compartidas, no todas, pero sí la mayoría, con el resto de formaciones que van a apoyar este presupuesto. Y es que hemos entendido en Geroa Bai que es así, compartiendo el esfuerzo, cómo se llega a muchas más causas y a muchas más gentes y a agentes. De otra manera, no hubiéramos podido atender cuestiones que son para nosotras importantes. Nos hemos unido, pues, para hacer posible enmiendas en igualdad, en derechos sociales, en desarrollo rural o en desarrollo económico y empresarial, en salud, en cultura o en relaciones ciudadanas con un objetivo claro que no es otro que lo que apuntábamos ya, conducir nuestros esfuerzos y nuestro presupuesto a aquellas cuestiones que para Geroa Bai son clave para el desarrollo de nuestra comunidad y no solo, para el desarrollo sobre todo de nuestra sociedad. Apuntaba Usue al final de su intervención lo referido a derechos sociales, y es que podríamos decir que el mayor número de enmiendas sectoriales van seguramente dirigidas a este ámbito y al ámbito del tercer sector en derechos sociales. Y es que, sin duda, las necesidades detectadas en este ámbito son muchas y variadas, como lo son las asociaciones que trabajan para ayudar a la sociedad a resolverlas, entidades sociales que colaboran estrechamente con las instituciones y a las que hoy, concretamente esta misma mañana, en el día de hoy, esta Cámara le reconoce su gran labor con la concesión de la medalla del Parlamento. Enmiendas importantes para programas que también lo son, como el de reagrupación familiar de menores del SEI
o convenios importantes como el convenio para el proyecto Mejana de la Fundación Tudela Comparte. Sobre todas ellas tenemos información para que puedan ahondar en lo que consideren oportuno, pero queremos mencionarlas. Esta última, la referida a la Mejana, la que apuntaba en último lugar, apostamos por impulsar este proyecto como el de AMIMED, porque nos parecen importantísimos, porque entre otras cosas se desarrollan en un territorio tan carente o en una zona del territorio tan carente en todos estos aspectos como es la zona de Tudela y la Ribera, con necesidades grandes que creemos tenemos que atender de manera absolutamente convencida y responsable. O el convenio con la Fundación Tutelar Navarra, o subvenciones al funcionamiento y también a programas de entidades en el área de personas con discapacidad a través del 07, en este caso del IRPF, de ese fondo que nos da opción a poder hacer políticas sociales interesantes como estas. Bueno, convenio con la Asociación Lanchotegui, son muchísimas, como digo, las cuestiones que se recogen en lo que se refiere a derechos sociales. Igualdad. En lo relativo a políticas sectoriales, queremos poner el acento en aquello que, además de sectorial, como ocurre con el euskera, seguramente es lo más transversal, y es la igualdad. En Geroabai hemos querido hacer, a través de nuestras acciones, de nuestras aportaciones, una contribución decidida a unas enmiendas conjuntas, pero muy, muy necesarias. Hemos apostado, por ejemplo, por la creación de la Cátedra de Estudios de Género e Igualdad en la Universidad Pública de Navarra, con el fin de incrementar y visibilizar el esfuerzo investigador en relación con la desigualdad de género y con la violencia de género. Esta entidad se constituirá sobre la base de una extensa trayectoria de profesionales de categoría en la Universidad Pública de Navarra y con el apoyo, además, de una amplia mayoría de este Parlamento que se pronunció a favor de su creación a través de una enmienda, concretamente, de Geroabai. Por lo tanto, primero hacemos la apuesta política en este Parlamento y luego, de manera responsable, la dotamos a través de esta enmienda en presupuestos. Cuestiones importantes para ayudar al asociacionismo que trabaja en el ámbito de la igualdad, con apoyos a Confin, a IPES, a Acción contra la Trata, a la Asociación de Mujeres Periodistas o a los del Bronce, porque tienen interés en aportar también su granito de arena. Cosas importantes todas ellas para avanzar en una convivencia igualitaria. Desarrollo rural. En Geroabai hemos hecho una apuesta clara, pero no ahora en estas enmiendas, sino desde nuestra creación misma, por reivindicar, prestigiar, acompañar y facilitar el primer sector en esta comunidad. A la par, llevamos muchos años trabajando para procurar una transición ecológica que nos garantice un futuro mejor. Y no es casualidad que sea Geroabai quien está al frente del departamento, que para nosotras es clave para que dicha transición se produzca con garantías, que no es otro que el de desarrollo rural. Para eso, entre otras políticas que componen la acción del departamento, hemos querido prestar especial atención a través de estas enmiendas a lo relativo a la economía circular, sustancial en el modelo por el que apostamos en Geroabai. Por eso hemos propuesto, ya lo apuntaba Usue, estudiar la oportunidad de desarrollar un centro de fomento de la economía circular en Navarra, que sirva como herramienta de impulso y asesoramiento para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda para la Economía Circular. Nos parece interesante estratégicamente hablando. Y dado que hay experiencias y buenas prácticas en este terreno a tener muy, muy en cuenta, pues hemos querido desde Geroabai también apostar de manera decidida por el Parque de Economía Circular y Desarrollo Territorial Sostenible Borda Blanca, con un convenio con la Asociación Laboral Josenea. Creo que las cosas se demuestran andando, se demuestra el movimiento. Hemos querido también poner especial énfasis en enmienda para hacer un encargo instrumental, a otra casa instrumental, para activar el control de precios de la cadena alimentaria. Nos parece que el sector primario está sometido a numerosas tensiones por el aumento de los precios y creemos que el control es necesario, además de estar previsto que legalmente así se haga, porque hay leyes que nos obligan a ello. Vamos a ver si somos capaces de implementarlas y desarrollarlas. O cuestiones importantes como inversiones en infraestructuras locales ganaderas,
Hemos querido ampliar todavía más una partida que ya viene dotada con una cuantía importante desde el departamento de la señora Gómez, porque estamos convencidas de que va a hacer falta para, como decimos, hacer una transición con todas las garantías en este terreno. En educación, y voy terminando, en educación, las propuestas de refuerzo a los presupuestos son variadas a través de enmiendas y relativas tanto a infraestructuras, como es el caso de la cubierta para el patio del IES Biurdana, o para mejoras en centros de primaria, en Beriain, en Huarte o en Carcastillo, o aquellas dirigidas a propuestas estratégicas, como la formación profesional, con el plan director que proponemos para el campus de Lizarra, o a las ayudas a concentraciones escolares en el Pirineo para ayudar a paliar un déficit de funcionamiento grande que tienen, o incrementar la cuantía para la financiación de APIMAS, que se encargan de hacer una labor encomiable en muchos aspectos a los que no se llega de otra manera, sobre todo en comedores o transporte. En esa última, en transporte, hemos querido volver a estar presentes para posibilitar el transporte de niñas y niños desde Ardoy al centro de Cizur Mayor, donde están las escuelas. Vamos a financiar al 100% ese servicio junto con el Ayuntamiento. Salud, se ha dicho. Todas y todos sabemos que las necesidades en salud son infinitas, el presupuesto, por desgracia, no lo es, y por eso es imposible satisfacer seguramente al 100%. Y por eso también sabemos que hemos de dirigir los esfuerzos a apuestas que afiancen un sistema de salud firme, un sistema robusto, que nos procure la cobertura que esperamos de una sanidad pública del siglo XXI. Y creemos que el mejor ejemplo es el que trasladaba nuestra portavoz Barcos hoy aquí, con reconocimiento además a nivel estatal, y una apuesta firme en ese sentido fue IDISNA, y queremos que lo siga siendo, porque estamos convencidas de que es absolutamente necesario mantener ese objetivo de ahondar en investigación biomédica a través de esta fundación. Para terminar, desarrollo económico empresarial. Creemos que es un departamento, un sector en el que lo más importante referido a presupuesto está por llegar. Esperamos que así sea a través de los fondos Next. Está por venir, pero a la espera de recibir esa parte importante de financiación, hemos querido también poner nuestro granito de arena y el acento en este caso en cuestiones importantes, como nos parece el impulso decidido al emprendimiento de las personas jóvenes, ayudando a la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de Navarra, o acompañar a ayuntamientos como el de Lecumberri en una asistencia técnica para dinamizar su desarrollo industrial y, como no, en previsión de lo que pueda venir, estar preparadas y preparados para atender necesidades futuras a través de la creación de dos partidas, ampliables evidentemente, una para ayuda a empresas afectadas por problemas de suministros y otra para ayudar al sector del automóvil. Podríamos seguir, comprenderán, pero a su disposición si después quieren ahondar en cualquier cuestión relativa a esas enmiendas sectoriales también. Municipalismo, que es el que quien es capaz de trasladarnos a este grupo parlamentario las demandas del territorio, que es además la forma más eficaz de llevarlas hacia conseguir los objetivos que nos marcamos, y además lo hemos hecho con dos herramientas importantes. Por un lado, desde luego, con todos nuestros grupos municipales de Geroa Bai, allí donde estamos gobernando, pero también donde estamos en la oposición, hemos recibido propuestas del territorio, y también y sobre todo con agrupaciones independientes, con candidaturas municipalistas independientes. No se puede estar en el conjunto del territorio si no tenemos en cuenta esta parte de la política municipalista que gobierna en el 60% de los municipios de Navarra, y, desde luego, si no miramos a esa parte importante del municipalismo, no estaríamos haciendo una mirada integral de Navarra y llegando al conjunto del territorio. El objetivo de Geroa Bai de dar voz, además, a este ámbito mayoritario del municipalismo navarro se viene refrendando en los últimos años en los presupuestos. Este año volvemos a hacer un esfuerzo en esa vía y, además, manifestamos públicamente a este municipalismo mayoritario navarro nuestro compromiso en seguir tejiendo compromisos, alianzas con las agrupaciones independientes para conseguir los objetivos que nos marcamos, que es llevar al territorio los presupuestos, los servicios, las infraestructuras y las demandas de la sociedad. Son más de 50 localidades de Navarra las que van a, repartidas por el conjunto del territorio, las que van a recibir, en este caso, mejor dicho, de las que vamos a recoger demandas para el presupuesto. Nos permite sacar adelante
servicios básicos, normalmente son básicos, necesarios, fundamentales, diría yo, para el conjunto de la ciudadanía, alumbrado, pavimentaciones, instalaciones y servicios deportivos, recuperación de espacios urbanos, mejoras en edificios y servicios sociosanitarios, ahí están las residencias para personas mayores, centros de salud, dotaciones culturales o educativas, actuaciones medioambientales, recursos turísticos sostenibles, renovables en edificios municipales, movilidad sostenible, todo eso hace el conjunto de las demandas que vienen y que son competencias municipales y, como digo, recogemos y que sin esa mirada integral no podríamos abordar el conjunto del territorio. Como ya se ha dicho, una de las grandes apuestas como proyecto piloto, y así lo hemos llamado porque así va a ser, es el reto demográfico. El reto demográfico no solo tiene que abordar el reto de la despoblación, sino que estamos hablando también de otros factores como el envejecimiento, la falta de servicios en el mundo rural, los retos en su conjunto del mundo rural y, por tanto, en esa mirada más integral planteamos, también se ha dicho que nos encendió la alarma ver cómo el presupuesto carecía de una partida que había tenido en el ejercicio anterior para abordar inversiones en torno a la despoblación, pero aún así incluso queremos dar una mirada más integral hablando de reto demográfico, abordando todos los factores de esa demanda, que creo que también es uno de los principios políticos que todos defendemos y que además requieren de nuevas respuestas para dar esa visión integral desde la acción política. Lo que pretendemos es abordar el reto demográfico, debe ser asumido por el sector público, pero sin tener o debe tener en cuenta a los actores locales, entidades locales, por supuesto, pero también los grupos de acción local que están distribuidos en el conjunto del territorio. Con este proyecto piloto del reto demográfico, como decimos, nos planteamos desarrollar territorialmente servicios de forma sostenible en aquellos municipios y concejos de menos de 250 habitantes. Y estamos hablando, en este caso, de 109 municipios en el conjunto de Navarra y prácticamente 300 concejos. Estamos hablando de 400 pueblos que van a poder optar a esta partida económica, que van a poder presentar proyectos, como he dicho, que tengan como objetivo prestar servicios, servicios muchas veces básicos, que fijen población en esos municipios y concejos y que además también generen empleo y asienten a las personas en el territorio. Es un proyecto piloto, por lo tanto, novedoso aquí en Navarra. Creemos que puede marcar la vía al futuro para hacer o afrontar el reto demográfico y todas sus vertientes. Lo hemos centrado en la Dirección General de Proyectos Estratégicos, porque entendemos que es un proyecto estratégico. Lo hemos centrado, además, en que sea articulado a través de, como he dicho, de los grupos de acción local, a través del URSAREA, de la Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad, para poder llegar, como digo, a esos 400 municipios. No solo estamos hablando de una convocatoria que fomentará inversiones en estos municipios y concejos, sino que tiene que estar esa inversión asociada a un proyecto completo, que marque una prestación de servicio, que fije población y que genere empleo. Esto lo tenemos que hacer desde el liderazgo público. Entendemos que esta partida que metemos como novedosa y como piloto en estos presupuestos puede ser la dirección correcta para afrontar el reto demográfico, la despoblación, el envejecimiento y todo aquel que tiene el mundo rural y que siempre y últimamente estamos poniendo en consideración. La Dirección General tiene... ya hemos estado en contacto con ellos, tiene que realizar o realizará una convocatoria dirigida a estos 400 pueblos para seleccionar los proyectos que más cumplan estos objetivos y se puedan realizar a lo largo de 2022. Es un objetivo pionero, como he dicho, entendemos que novedoso y que marca la senda de lo que hemos dicho, buscar equilibrio territorial, buscar equidad y afrontar el reto demográfico. Bueno, esta es una descripción, pudiera parecer que no, pero somera de las enmiendas que hemos presentado. Si tenéis alguna pregunta, encantadas. Bai. No la es. Bai, no la es. Bueno, azken puntu honetatik hasiko naiz. Arau fiskalaren lege proiektuan
arau fiskalaren erreformatzeko lege proiektuan, Zerminek proposatutako ideia bat eraman zuen geroa baik, Ogasun departamentuak onartuta azken momentuan, eta baita ere eskerrak eman nahi dizkiegu, bai PSN eta bai Podemoseri emendakin hori, zuzenketa hori onartzeagatik, sinatzeagatik, eta zer egiten du proposamenak? Egun IRPF-en daukagun errenta zergan daukagun 0,7 hori entitate sozialetara eraman dezakegun 0,7 hori eramatea baita ere enpresen zergetara. Beraz, aldaketa sakona da, 2022-tik aurrera eramango dugun nobedade bat eta zentzu horretan gure poza, azkenean entitateek proposatutako eta geroa baik zuzendutako alako proposamen bat aurrera aterako delako. Hori alde batetik, bigarren, euskera arloan, arlo transversal bat, nola ez, baino aurten gure helburua oso argi izan da, eta da, 2021-an, onartutako aurrekontuak konsolidatzea. Egia da, gainontzeko talde batzuk aurrera eraman dutela beste zuzenketa batzuk, eta hori gehituko du 2022-rako Euskarabidearen aurrekontuak. Baino, gure aldetik 2022-koa konsolidatu dugu. Horrek zer esan nahi du? Azken sei urteotan, hau da, azken zazpi urteotan, zazpi aurrekontu dira, 2016-tik hasita eta 2022-ra, azken zazpi urteotan Euskararen inguruan izan den edo Euskara bidearen aurrekontuak gehitutela 2 milioietatik, hori da, 2015-ean bertako aurrekontuen kopurua Euskarari zuzendutakoa, 2 milioiek 9 milioi dira egun. Eta hori oso garrantzitsua da. Egia da, aurrekontuek ez direla politika linguistiko baten tresna bakarra. Baino tresna nagusienetarikoa dudarik gabe, zeren horrek errestatzen digu bai publikoki aurrera eramatea zenbait politika linguistikoak, baino baita ere gizartean diren zenbait entitateekin lanak aurrera eramatea. Beraz, 2 milioietik 9 milioietara heldu gara 2022-an, helduko gara, eta esan bezala laguntza horiek gehitzeko bidean jarraitzen du. En total, ¿cuál va a ser la partida de esas enmiendas? Creo que se ha oído, bueno, en total, el coste de todas las enmiendas, ¿cuánto? El coste de todas las enmiendas en lo que a la aportación de Geroa Bai se refiere, porque quiero dejar bien claro, como bien señalaba María, hay muchas enmiendas que son compartidas, hay un bloque importante de enmiendas que son compartidas con otras formaciones, pero el coste total de las enmiendas de Geroa Bai y de la aportación que Geroa Bai hace a otras enmiendas es de 4.300.000 euros. 3 millones prácticamente dedicados, como señalaba antes, a actuaciones en el ámbito del territorio y en esa manera de trabajar que yo creo que hemos consolidado en esta legislatura de manera importante. Yo creo que superando los ejes tradicionales, no en este caso del bipartidismo, pero sí de un partidismo que mira al territorio siempre desde la sigla, ¿no? Y en ese sentido es una aportación importante de entidad. Muchas